Luz Aleida es docente de profesión, oriunda de la vereda San Juan, más de 30 años en la docencia. En la actualidad está ejerciendo su profesión en la vereda Vallejuelito Peñas, una escuela con una amplia y bonita historia, ya que en el momento cuenta con una de las mejores estructuras físicas del municipio. Una mujer empoderada por la tarea que le corresponde realizar todos los días con los niños de esta zona rural. Una institución que durante varios años ha escrito grandes recuerdos, historias y anécdotas. Mi nombre es Luz Aleida Cardona Orozco, yo soy de acá del municipio de La Unión, de la vereda San Juan. Mi juventud fue allá, hice mi primaria allá en la vereda, mi bachillerato lo hice con Coredi también allá en la vereda. Luego con Coredi también hice la licenciatura en educación rural. Ya con la Universidad de Santander hice la especialización en educación rural y con la Autónoma del Caribe hice la maestría en educación. He sido profesora toda la vida, estoy ejerciendo desde los 18 años, con Coredi trabajé 17 años y ahorita en la gobernación con Secretaría de Educación Departamental llevo 14 años y medio, desde que me vinculé he estado aquí en la vereda Vallejuelito Peñas. Eso es como un espíritu de ayudar, como que una misión muy linda que uno presta y me encanta prestarla en las comunidades rurales. Es un liderazgo, como que la motivación, un don que Dios nos da. Cuando trabajé en Coredi estuve en otras veredas, yo trabajé en Chalarca, Las Teresas, San Juan, Pantalio, en el mismo municipio los fines de semana pues con gente rural. Yo allá trabajé 17 años y desde que me vinculé ya para trabajar con la Secretaría de Educación Departamental he estado aquí en la vereda, llevo 14 años y medio. Aquí es muy rico, en esta vereda es muy bueno, la gente es muy, muy amable, muy solidaria, apoya mucho con la educación. Los niños son tiernos, juiciosos, no son groseros. Es una comunidad muy unida y donde el trabajo en equipo se hace muy rico, entonces por eso he vivido tan contenta aquí en la vereda y pues vamos a ver hasta cuándo me aguantan. Porque por mí, yo me quedaría aquí hasta que me jubile. Aquí Vallejuelito Peñas, la escuela surgió a través de la necesidad de que los niños se tenían que trasladar a El Guarango o a Pantalio a estudiar. Entonces, en el tiempo de que don Hugo Botero era el alcalde y en compañía de un líder que era don Mauricio Campuzano y el apoyo del presidente de la Junta de Acción Comunal, Rubén Botero, vieron la necesidad de crear la escuela. Entonces don Mauricio prestó su casita, una casita pequeñita, la adaptaron para escuelita y hace 15 años que empezó a funcionar allá. Trabajamos en esa escuelita, ¿cuánto? 12 años. Porque ya aquí en esta nueva escuela ya llevamos 3 años, hace 3 años en agosto cumplimos los 3 años de haberla inaugurado y desde eso estamos aquí ya disfrutando estas instalaciones tan lindas. No, pues era una casita con muchas falencias, muy pequeñita, inclusive contábamos solamente con un solo saloncito, no contábamos con comedor para los niños, darles pues el desayunito y el almuerzo, era muy precario, pasábamos muchas necesidades, pero sin embargo la disfrutábamos mucho. La gente que llegaba y nos visitaba nos daba mucha, era una particularidad muy grande porque nos gozaba que era llegar como a la casita de Blancanieves y los siete enanitos, porque era una casita muy pequeñita y era pues yo solita ahí con los niños, no eran siete, pero eran muchos, en ese momento teníamos 24, llegamos a tener hasta 30 niños en esa casita, que no cabíamos en el salón, inclusive nos teníamos que repartir por el corredor también para estudiar. Entonces fue una experiencia linda. También algo para contar muy lindo era que cuando llegó el padre Tulito una vez a celebrar misa, dijo, no, ¿qué es esto? Por Dios, con tantos niños aquí en estas necesidades, porque nos encontró estudiando afuera, pues en los corredores y tantos niños. Y gracias a él en la misa hizo como una súplica y de ahí surgió que pudiéramos volver a emprender con el proyecto de la escuela, porque lo habíamos luchado muchos años y no se nos daba. Cuando el padre nos hizo esa súplica, pues y en esas oraciones tan lindas, en eso surgió Diana Campuzano, que es el ángel de la vereda, el ángel de la escuela, que la llamamos pues aquí los niños y la profe, porque ella fue la que nos volvió a motivar, volvió a prender las llamitas y surgió nuevamente el ánimo para empezar a gestionar quién nos donara el terreno, quién vendiera el terreno para hacer la escuelita.
sido varios los líderes comunitarios que les ha interesado trabajar por esta vereda, particularmente por tener una institución educativa acorde a las necesidades de la vereda y que los niños, niñas y adolescentes tengan un lugar cómodo y bonito para desarrollar su educación. Con Diana, ella en un principio dijo que ofrecía parte de su finca para que hiciéramos la escuela. Lo que pasa es que la finca de ella no pertenece a la vereda, sino que ya pertenece al Guarango, a pesar de que está más cerquita para acá, pero pertenece al Guarango. Entonces, desde el municipio fuimos y llevamos el proyecto, lo expusimos. Diana habló que daba el terreno, pero desde allá dijeron, no se puede porque no pertenece a la vereda. Hicimos gestiones para hacer de pronto unos cambios, que Diana donaba el terreno y que otro lo cambiara con ella, que quedara aquí en la vereda, tampoco se nos dio. Entonces ya en el consejo, después de tanto tocar puertas, dijeron no, hay que buscar recursos para que se compre el terreno y ya por fin alguien nos dijo sí, vendemos el terreno, porque también eso nos pasaba, buscábamos mucho quien vendiera y nadie vendía, pero al ver que volvíamos a luchar, al ver la necesidad de tantos niños, se nos dio el milagrito, gracias a Dios. Sí, fue una gestión larga y no solamente en el 2016, yo le estaba diciendo que aquí la escuelita funciona desde hace 15 años, entonces 15 años atrás, eso fue como desde el 2008, algo así, que empezó a funcionar y desde ese momento empezamos a tocar puertas, inclusive en una reunión de junta se había quedado que el difunto Pacho Botero iba a donar el terreno, lamentablemente no pudimos encontrar esa acta donde había quedado escrito pues y la promesa de él, entonces por eso no se nos dio y tocábamos muchas puertas pues con el presidente, los líderes de la vereda y no, pero ya a partir del año 2016 como que empezó otra vez a darnos lucecitas y hacerse en realidad pues este proyecto tan lindo. En este momento en primaria tenemos 13 niños, de preescolar a quinto, pero también en la escuela funciona la primera infancia, que ahí tenemos también como 21 niños en la primera infancia, trabajan todos los miércoles y tenemos el proyecto para el próximo año, Dios quiera se nos dé, de empezar con la posprimaria. Tenemos una lista de 12 jovencitos ahí ya esperando a ver si se nos abren puertas desde Secretaría de Educación para que podamos empezar con la posprimaria, que es el bachillerato pues acá en la vereda, que podríamos, tenemos vial para trabajar de sexto a noveno por el momento. Escuela Nueva es la metodología de trabajar con libros y de una manera cooperativa. Tenemos las guías desde el grado primero hasta el grado quinto, trabajamos todos en un mismo salón, todos los grados, simplemente que nos hacemos en grupitos. Cada grupito trabaja con su líder. En el momento que vamos a trabajar cada materia, el líder del grupo grado va, coge su guía, ubica su grupito donde va y ya la profesora durante todo el día va pasando por cada grupito dándoles asesoría y orientaciones de cómo ir avanzando en esas guías. No, ellos son muy pendientes de los niños, se vinculan ayudándonos a hacer las diferentes actividades para recolectar fonditos y poder sacar la escuela adelante, porque una escuela tiene muchos gastos, para poder celebrar las fiestas de los niños, participan en las diferentes reuniones que se programan pues periódicamente en la escuela, o las extraordinarias también. Es un apoyo pues directo, es la mano derecha pues para uno poder trabajar. Las fiestas patronales de la vereda, que las tenemos a María Auxiliadora y lo estamos celebrando en mayo, ellas son las líderes, las que más gestionan y apoyan pues para que estas fiestas sean un éxito. No, es un trabajo en conjunto, si no fuera por los padres de familia no podríamos trabajar, pues no podríamos progresar, ellas son la mano derecha mía.
para la celebración de fechas especiales se realizan eventos con el compromiso y la ayuda de docentes, estudiantes y padres de familia. Una ardua tarea, pero satisfactoria, ya que todas estas acciones se hacen por el bienestar de los estudiantes de La Vereda. Eso hacemos de todo un poquito. Hemos hecho rifitas, hemos trabajado también con tamaladas, bingos, en las fiestas patronales también le trabajamos, hay santas misas, entonces también le trabajamos pues un poquito vendiendo tinticos, empanaditas. No, eso es de una manera permanente en la escuela siempre. Tenemos restaurante escolar, pero no de manera preparado en sitio, porque tenemos muy poquitos niños, entonces no nos da para recibir alimentos para preparar acá en sitio. Entonces la manipuladora no nos da el recurso, desde el municipio no nos pueden apoyar por tan poquitos niños. Pero sí se les da el refrigerio industrializado. Claro, Dios mío, bendito, las vacaciones los primeros días es muy rico porque uno descansa, uno llega muy tensionado, muy estresado pues de tanto trabajo, pero después uno, Dios mío, ya uno quiere volver a la escuela, estar con los niños porque los niños se convierten como los hijitos de uno. Entonces uno en la casa, ay, qué rico volverlos a ver. Inclusive uno no pasa todas las vacaciones sin verlos, uno también programa actividades. Por ejemplo, en diciembre uno viene a las novenas de la Navidad comunitaria, no vengo a todas, pero sí trato de estar por ahí en unas dos o tres novenitas. En alguna actividad que programen grupos del municipio, entonces yo, listo, vamos y estamos con los niños. Y entonces, no, uno siempre va estando aquí, yo nunca me aíslo de La Vereda, estoy en vacaciones, pero sigo viniendo a darle vueltecita a la escuela y también a visitar mis niños. Sí, no, es muy duro ver esos niños y no muy poquitos, son la mayoría, son de escasos recursos. ¿Qué le toca hacer a uno? Tocar puertas, buscar puertas en el municipio, decir que nos ayuden, buscar familias que de pronto apadrinen estos niños. No tanto por la cuota del restaurante escolar este año, pues los otros años sí lo habíamos hecho que lo apadrinaran, porque tienen que dar la cuotica, porque ¿cómo hacemos pues para llegar el mercadito aquí a la escuela? ¿Cómo hacemos para pagarle a la manipuladora? Entonces hay que cobrar una cuotica, así sea pequeña. Pero con esos niños de escasos recursos siempre buscamos los padrinos. Y en cuanto para los uniformes o los zapaticos, boticas, también buscamos quién nos pueda ayudar y apadrinarlos, porque realmente hay familias muy necesitadas. Así se ve a La Vereda como que es una de las veredas cercanas del municipio, pero la mayoría de las personas son agregaditos o muchas veces pues o hay varios que ni siquiera son, viven de un sueldito, sino que tienen su casita, pero no tienen tampoco el medio de trabajar en La Vereda o no tienen su finca para sustentar pues sus necesidades. Por ese fue el motivo por el que bajamos tanto la matrícula este año. El año pasado teníamos una matrícula de 18 niños y este año empezamos con 8, porque se nos fueron 5 familias de una de La Vereda, lo que nunca había pasado, pero como que todos los patrones de La Vereda les dio por cambiar de agregado, y los que llegaron, unos llegaron sin niños, otros llegan pero ya con niños muy grandes o muy niños muy pequeños que no están de edad de estudiar, entonces se nos baja mucho el personal a veces en La Vereda, o también se los aumenta de un momento a otro. Por ejemplo, en este momento empezamos con 8 y ya vamos en 13 nuevamente, pero sí es comunidad flotante, muy duro. La profe Leida, gran parte de su vida profesional la ha ejercido en zona rural. El campo y los niños de las comunidades campesinas le llaman la atención y quiere continuar realizando esta labor hasta que Dios y el destino se lo permitan. No me gusta la zona urbana. Siempre he trabajado en la zona rural, siempre he vivido en la zona rural, ya después que me casé sí en la zona urbana viví, pero me encanta es estar en el campo y me encanta prestar este servicio. Me siento como que con un liderazgo pues y como con un potencial para apoyar las comunidades rurales. Ay, sí, no, muy duro. No, en lo ambiente negativo ha sido muy triste, niños que de pronto han estado a punto de que Bienestar Familiar se los lleve porque los papás de pronto tan escasos recursos o por separarse pues las parejas, Dios mío, y luchar, buscar manera de que de pronto los abuelos sean los cuidadores de esos niños y que Bienestar Familiar no se los lleve, eso ha sido duro. Otro caso que me tocó con una niña que llegó de una la vio con esa depresión, ese decaimiento, que no tenía ganas como de hacer nada, y empieza uno a indagar y ver que había sido violada por
por un miembro de la misma familia, eso ha sido muy duro. Entonces esas cosas a uno como que le tocan el corazón y uno dice, pero ¿por qué pues? Pero también han habido casos muy lindos, lindos de familias pues que siempre han estado en la vereda. Por ejemplo, niños cuando yo llegué y los recibí en preescolar, que ya en este momento terminaron sus estudios en bachillerato y lograron pasar a la universidad y llegan aquí y les dice, vea profe, toda la ayuda, todo lo que usted ha hecho y mire donde nosotros vamos y ya en la universidad pues y uno los ve formándose pues de esa manera, uno dice, ay, valió la pena y vale la pena esta misioncita que Dios nos ha encomendado y estar luchando aquí por la educación. Uno con tanto trabajo, imagínese, ya más de 30 años de trabajo pues con las comunidades, no hay de toda clase de profesiones. Tengo estudiantes que son psicólogos, que son veterinarios, profesores, hasta trabajadores en la gobernación, tengo varios. Y muchos que uno ni siquiera, pues ya con tantos que han pasado por las manos de uno, que uno los ve y Dios mío, cuando los saludan a uno, profe, hola, y uno, ay, Dios mío, ¿quién es usted? Porque ya uno no lo reconoce, porque uno los coge pequeñitos cuando uno piensa ya grandotes, viejos. Entonces, hay de todo, de todo. Y también tengo la experiencia de tener niños que sus papás pasaron por mis manos, que fueron alumnos de uno, cuando llegan a matricular y yo, Dios mío, ¿cuándo ha pasado tanto el tiempo? Dios mío, por Dios. Pero esa experiencia muy linda y eso es lo que lo motiva a uno a seguir adelante y seguir luchando. El día mío es muy rico, yo no reniego. Mi día cotidiano por lo general es levantarme a las 5:30 de la mañana, preparar desayuno para despachar a mi hija a estudiar, ella está en el Pío estudiando. Tengo otro niño que estoy cuidando, también cuento esa historiecita que es muy linda, que estuvo aquí en mi escuela estudiando y hasta el año pasado estudió quinto. Resultó que este año ya pasó pues a sexto y está estudiando en el Pío, pero se le murió la mamá, entonces eso ha sido muy duro porque era una de las mamás más líderes de la escuela. El niño quedó solito prácticamente con la hermanita, entonces yo la apoyo también, entonces me levanto, hago el desayunito para despachar a mi hija y al otro niño también que lo cuido, yo lo recibo a las 6 de la mañana, lo despacho a estudiar, organizo pues mi casa porque claro, cómo no vamos a dejar la casita organizada. 7:30 estoy listica para venirme para acá a la escuela, tipo 7:50 antes de las 8 estoy recibiendo los niños, trabajo acá desde las 8 a las más o menos 3 de la tarde que estoy saliendo, regreso a mi casa y ya otra vez a estar con la familia, a seguir en los quehaceres del hogar porque nunca termina uno, Dios mío bendito, en un hogar hay mucho que hacer. Preparo clasecitas ya por la tarde y ya es como lo cotidiano, una integracioncita familiar por ahí de 7 a 8, 9 de la noche. Muchas veces nos sentamos pues a ver las noticias juntos o a leernos un libro o a ver algún programa de televisión. Y listo, 10 de la noche, acostarnos porque nuevamente sigue la rutina el otro día. Cuando hablamos de una profesión, normalmente nos referimos a un empleo o dedicación que se lleva a cabo a cambio de una remuneración económica y para el cual nos hemos capacitado o preparado a través de la adquisición de conocimientos especializados. Pero para la profe Aleida, más que un trabajo, es una pasión y un conjunto de cualidades y fortalezas, pero también una vocación al servicio de una comunidad que necesita de los saberes de un profesional. La ausencia para mí es todo. La ausencia es amor, la ausencia es paz, la ausencia es liderazgo, la ausencia es realización personal. Para mí, Dios mío, si no me hubiera dado ese don de la ausencia, yo no sé qué sería de mi vida, porque para mí es todo. Ay, Dios mío, esa época de la pandemia fue muy triste porque recuerdo que eso fue un domingo, estábamos en reunión familiar, porque los domingos siempre nosotros nos reunimos toda la familia, papá, mamá, hijos, hermanos. Estábamos tranquilos en una integración cuando de una nos frenó el presidente para mañana, listo, todo, se cerró. Dios mío, uno queda como en shock, Dios, ¿qué va a pasar? Los niños, y uno como que no creía. Y tenerlos que llamar y decir, bueno, ya,
por el momento no hay clase, ya con los compañeros ingeniarnos una metodología de cómo llegar a las comunidades rurales, porque muy duro, la mayoría no cuentan con internet, no contábamos con medios de comunicación para llegar a cada uno de los niños. Nos tocó los primeros 15 días como que frenarlos, decir lo que tengan en las casas, vayan repasando temitas, mientras que creamos la estrategia de crear unas guías para poder venir a traérselas y de esa manera irlos orientando a través de esas guías. Entonces cada 8 días veníamos con todas las precauciones a recibir trabajos y entregarles trabajos nuevamente. Así estuvimos todo un año prácticamente. Ya cuando empezaron a dar como un poquito de vía libre, ya empezamos a venir a trabajar, pero con todas las precauciones, con toda la seguridad, pero fue muy duro, muy, muy duro ese encerrón, pues, para uno, y no tener el contacto con los niños y esa impotencia de cómo llegar a ellos, cómo explicarles. Sí, una etapa de las más duras en la vida de mi profesión como docente. Gracias a Dios, ninguna de los niños, ninguna de las familias, pues, aquí de Vallejuelito Peñas resultó afectada por la enfermedad. Sí se ha notado mucho las dificultades y las falencias, pues, después de, principalmente en los 2 primeros años después de la pandemia, las falencias académicas, porque no es lo mismo tener al profesor en el momento explicándoles, ayudándoles, profundizando, que mandarles trabajo y los papás ser los coger el papel de profesores. Entonces sí se notó, pero gracias a Dios ya nuevamente estamos saliendo adelante de esto. Yo ya digo que soy más de Vallejuelito Peñas que de San Juan. Yo viví en San Juan muchos años, soy sanjuaneña, quiero esa vereda, pero me enamoré más de esta vereda. Entonces esta vereda a mí me proporciona paz, me proporciona alegría, me proporciona familiaridad, porque más que venir a trabajar aquí en una comunidad es venir a trabajar con las familias y llegar a ser un ambiente familiar es muy lindo. Cuando nos reunimos aquí con los papás, los niños, yo les digo, no estamos reunidos aquí simplemente por la educación de los niños, sino estamos reunidos como que si fuéramos el segundo hogar de todos. Me siento tan contenta que mi sueño es que cuando me jubile, que queriendo Dios ya falta poquito, es tener aquí la finquita y hacerme una casita. Esa es mi meta. Vamos a ver. Pues a mí también me gusta mucho la culinaria. Me iría por ese campo de la culinaria o la proyección social también, trabajo comunitario. Porque siempre me he encarretado pues por ese lado, aunque cuando niña quería ser religiosa, yo quería ser monja, pero ya fui creciendo y me fui encaminando por este lado. Como que siempre he estado encaminada por proyección, sentirme útil, sentirme como de la manera que esté apoyando y ayudando a las personas. Ay, no, ellos son muy tiernos, muy lindos. No, desde pequeñitos se les inculca que tengan un proyecto de vida como que ya establecido. Inclusive los niños de preescolar ya muchos hablan de ser profesores, de ser veterinarios, de ser agrónomos, de otros hablan de ser profesionales pues en el ciclismo, biciclosistas. No, tenemos un campo bueno. Otra, a ver, una niña me habla de ser odontóloga. No, ahí de todo un poquito, pero me encanta cuando ellos tienen sueño y eso es el motivo más importante para uno estar atento en el estudio y luchar por sacar adelante pues su vida. Yo como los motivo, no, pues a través de ejemplos también y poniéndole ejemplos de otras personas, que mire que si tantos han podido, ¿por qué nosotros no? Dios nos dotó a todos con grandes cualidades, con muchas capacidades. Entonces no creernos que porque somos del campo vamos a ser menos que los demás, no. Entonces uno les pone muchos ejemplos de vida y trabajamos mucho también con los libros de secretos para contar. Hay un libro donde nos hablan sobre historias de personajes que han salido adelante y cómo han luchado desde la nada por salir pues y ser profesionales. Este año estudiamos, por ejemplo, el caso de Cochise,
que era un personaje que era muy pobre y que empezó su profesión llevando mandaditos de una tienda a otra, pues él trabajaba y cuando vio que lo hacía demasiado rápido, ahí fue donde se inclinó por el ciclismo. Hablábamos también de, ay, se me fue el nombre del atleta, que también que ella corre mucho y que también salió de la nada, de la pobreza, de una vereda, de por allá del lado del Chocó, y cómo luchó y luchó. Entonces, a través de esas historias que uno les lee, que les pone en el computador o en el televisor, y entonces ellos se van motivando. Y también les cuento mi historia, porque yo también salí del campo y gracias a Dios, luchadito, luchadito, es donde aprendemos a valorar las cosas y aprendemos a llegar lejos. Los años dejan experiencias, conocimiento y anécdotas, se forjan muchos sueños de los cuales los docentes se convierten en pilares fundamentales para que estos niños que mañana van a ser los profesionales del país logren cumplirlos. Con el correr de los años se recuerda a los docentes que un día les enseñaron las primeras letras y otras acciones para llegar a ser personas modelos de la sociedad. Yo recuerdo cuando llegué con unas niñas, los hijos de don Mauricio Campuzano, pequeñitos. Yo tenía a Mariana en primero y a Mauricio Campuzano en preescolar, cuando ellos empezaban a hablar. Profe, es que nosotros queremos estar en una universidad, profe, nosotros queremos ser ingenieros. Y yo, mi hijos, hay que luchar, y para lograr esos sueños hay que estudiar y hay que dedicárnosles. Y eran uno de los estudiantes súper pilosos y siempre motivados, terminaron aquí la primaria excelente. Cuando llegaron al colegio, muchos los critican, no, ¿cómo les irá de mal ustedes del campo? Y mentiras, que empezaron a ocupar los primeros puestos y permanecieron siempre ocupando esos primeros puestos desde sexto a once, y luego se presentan a la universidad, y entre tantos que se presentan, pasar derechito, porque no les tocó buscar otra opción, no, que venga otra oportunidad para pasar, no, se presentaron y de una lograron pasar, y ahí van. Por ejemplo, Mariana ya más de la mitad de la carrera en la ingeniería que está haciendo, Mauricio va como en el cuarto semestre, entonces eso es un orgullo para uno. Y así por el estilo, muchos, no solamente ellos dos, son muchos, muchos estudiantes que han pasado y que uno los ve luchar y que inclusive ya lo superan a uno, que ese es el reto de uno como profe. ¿Cuándo será que estos muchachos llegan y lo superan? Y cuando llegan y, Dios mío, ustedes ya saben más que uno. Qué rico, esa es la satisfacción más grande que hay como docentes. Ay, Dios mío, sí, no, toda la vida no ha sido color de rosa. Hay momentos donde uno a veces se siente que como que le falta apoyo. Apoyo muchas veces a nivel municipal, que uno dice, toca puertas, venga, necesitamos esto, necesitamos lo otro, vea, los niños están pasando por estas dificultades y uno de tanto luchar y que no, hay uno como que a veces quiere, ay, Dios mío, uno luchar tanto para que no le estén valorando ese trabajo. O cuando llegan familias también a veces a dañar el ambiente, uno dice, Dios mío, yo ya quiero salir y vámonos para otra parte. Yo hace 2 años tuve ese empujón, inclusive estuve tocando puertas de irme para otra institución. Pero no, gracias a Dios, ya estábamos a punto de hacer ese traslado cuando, no sé qué pasó, y como que Diosito dijo, no, quédese. Y agradecida con la vida, porque aquí voy otra vez y nuevamente animada, nuevamente motivada, nuevamente amando la vereda y dándole gracias a Dios por tantas bendiciones, porque es Dios el que está actuando en uno. Para el año 2018, las escuelas rurales en Colombia representaban el 67,5% del total nacional, con 35.949 instituciones frente a 17.346 de carácter urbano. La mayor parte de las sedes rurales solamente ofrecen los grados de primaria, 46,6%, y preescolar, 37,5%. Las escuelas rurales del país implementan el modelo de escuela nueva, donde uno o dos maestros asumen los diferentes cursos y áreas del conocimiento, apoyados en guías de aprendizaje o textos. Los maestros que trabajan en dichas escuelas enfrentan varios retos y problemas que ponen en evidencia no solo la falta de recursos, también las desigualdades entre las escuelas rurales y las escuelas urbanas. Sin embargo, los maestros y maestras logran desarrollar sus procesos educativos y pedagógicos a la vez que se configuran en líderes de sus comunidades y constructores de tejido social.
no, que nunca nos cansemos de luchar, de entregar nuestra vida para el progreso de tantos niños, tantas familias, tantos jóvenes en esta vida. Nosotros estamos aportando un granito de arena muy importante para la sociedad, porque toda persona de una u otra manera tiene que pasar por manos de un profesor. Entonces, la responsabilidad que nosotros tenemos como profesores es muy grande, que hagamos nuestro trabajo con amor, con mucha entrega y sobre todo con mucha alegría, porque cuando uno está contento con lo que hace, todo va saliendo bien y Diosito le va mandando a uno todas las posibilidades para que todo se dé. Ah, no, que siempre luchemos por nuestros ideales, que no nos cansemos de estudiar. Cuando queremos algo, siempre algo nos ha de costar, pero con el sacrificio, con el estudio, vamos a llegar muy alto, y que siempre entreguemos con amor y con felicidad todo. Luchemos y demos todo lo mejor, que Diosito siempre nos tiene preparadas grandes cosas, pero Él nos dice: den un poquito de su parte, que yo le doy el resto. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Estudiar, ser muy responsables, muy organizados, muy juiciosos con nuestro proyecto de vida y nunca dejemos de soñar. Agradecerles, a decirles a las personas que vean este programa que Vallejuelito Peñas es una vereda muy acogedora, muy linda, para que vengan, nos visiten. Aquí en la escuela siempre las puertas abiertas para todos, vengan, conozcan la escuela. Es la escuela más nueva que tiene el municipio, pero creo que también es la más bonita. Entonces, bienvenidos por acá y los esperamos a todos. Muchas gracias. Vallejuelito Peñas limita con Pantalio. En esta vereda nos encontramos con Jaime Murillo, un campesino llegado hace algunos años desde el municipio de Marinilla y por el momento se radicó en esta zona rural unitense. Un gran conocedor del campo, con amplia experiencia en los diferentes cultivos que se puedan sembrar en tierras orientales, ágil a la hora de negociar lo que la tierra le produce. Consejos y anécdotas nos contó en esta charla. De igual manera, nos compartió conocimientos sobre el cultivo del tomate y aliño. Este pertenece a la familia botánica de las solanáceas. Mi nombre es Jaime Jesús Murillo. Yo siempre he sido marinillo toda la vida. Simplemente que me ha gustado andar muchas zonas y por cuestiones de la vida vine a dar aquí a la Unión, a esta finca. A ver, sería muy duro ponerme a contar historias que pues, no vienen al caso en este momento. A mí más que todo me echó la violencia del campo en Marinilla. Nosotros vivíamos en el campo y en el 2001 que hubo tanta violencia, entonces mejor me salí de allá de Marinilla del campo. Y ya me puse, digámoslo, a recorrer por una parte y por otra. Estuve en el valle como 8 años. Y no nos amañamos tampoco por mucho calor. Y ya me volví para Marinilla y ya tenía como un poquito de forma de vivir. Y estuve 2 años por ahí vagando y ya después resultaron unos señores de Marinilla con ganas de que les cuidara una finquita. Y por cosas de la vida, la señora les hacía aseo a ellos y resultamos enredados ahí en la cuestión y ya resultamos en esta finca. Y desde que llegamos aquí, pues hemos tenido las intenciones de ser lo mejor. O sea, igual uno estando en una finca, uno siempre cuenta de que a todos nos vaya bien. Entonces, por eso se ha dado la agricultura acá. Por la inquietud de uno de tener muchas cositas por ahí. Sí, a mí Marinilla me llama mucho la atención el campo, el pueblo. No, la verdad, no me gusta el pueblo, pero el campo de Marinilla, todo por donde uno lo mire, es bueno para cultivar. Es un clima más o menos bueno. En cambio, es lo que no me ha gustado aquí mucho, el frío que se siente acá. El clima acá siempre de por sí es mucho frío. Thank you.
Allá se cultiva por zonas, pero allá se cultiva todo. Lo que es papa, tomate, frijol, repollo, zanahoria, lechuga, apio, cilantro. O sea, todo, todo se da en Marinilla. Igual lo que uno quiera trabajar allá le va bien. Y por lo menos es una parte donde tiene muy buen comercio para uno vender todo lo que saca allá. Allá sobra quien le compre a uno lo que se cultiva. Es la diferencia de acá, que acá estamos un poquito, digámoslo, atrasados con la cuestión de la agricultura para, digámoslo, para lo que yo digo de encoger, que siembra uno papa, siembra frijol, siembra chócolo, siembra, o sea, varias cosas. Entonces hay cosas como que en la Unión no gustarán tanto, no tienen como alguien que se interese por ellas. En la legumbrería en la Unión, pues de por sí uno consigue todo, pero la gente, lo diría yo, una palabra que puede sonar maluco, son como más bien egoístas, digámoslo así. Uno sale y les ofrece, por decir, un poquito de papa. No, es que yo la traigo del Río Negro más barato. Les ofrece tomate. No, es que eso en Río Negro está regalado. Entonces ahí uno queda muerto porque no tiene uno a nadie a quien venderle en la Unión. Entonces tiene que buscar el comercio por otra parte. La misma cuestión. Yo lo que tenía a mano eso sembrado. Sí. Igual cultivaba los mismos productos. A ver, cuando yo me salí del campo de Marinilla, yo trabajaba el tomate, pero lo trabajaba al aire libre, que no ha sido pues como la mejor opción para trabajarlo. Después de que me estuve en el valle como 8 años, ya me vine y por cosas de la vida, resulté pues, trabajando con un señor en Marinilla, le manejaba unos invernaderos, le manejaba dos invernaderos. Entonces ahí pues yo como que me antojé a la cuestión de invernaderos. Y cuando entré acá, vine con muchas ganas de pronto hacerme un invernaderito o que hubiera forma pues de como de invertir en eso, pero pues no se dio, simplemente porque la cuestión fue que yo me vine para acá, para esta finca, fue a cuidar un ganadito. Entonces ya era pues como algo que se salía de las manos lo del cultivo. A pesar de eso, di con unos señores muy muy queridos y me apoyan en lo que yo quiera, pero la cuestión del invernadero no se daba y no se daba. A los 5 años de estar acá, ya tenía ganas como de irme para otra parte, porque a mí no me gusta coger raíces en ninguna parte. Y se antojó, me conseguí un socio, un hermano del patrón, nos pusimos a sembrar y me dijo que ¿por qué no hacíamos un invernaderito? Y yo le, pues la verdad es que a mí ya se me quitaron las ganas, ya no, como que no me dan tantas ganas ahora de eso, pero bueno, igual. Yo lo pensé como un mes y le dije, la cuestión es muy sencilla, si tiene con qué invertirlo, haga lo que yo se lo trabajo. Y vamos por mitad. Y así fue. Se dio y hicimos el cultivo y empezó a irnos bien y ya hicimos el primer invernadero y luego. Yo viendo que la cosa estaba como funcionando, tenía un medio principalito y hicimos otro. Y gracias a mi Dios nos ha ido súper bien. Porque los invernaderos a la primer cosecha se libraron totalmente. O sea, es una inversión de más de 60 millones de pesos y en la primer cosecha libramos todo el. Nos fue bien el primer año y todo eso. Y en este momento. Simplemente lo tenemos ya por, digámoslo, por deporte, porque en este momento estamos perdiendo plata, pero ya igual los invernaderos los tenemos libres, entonces ya ahí no tenemos que preocuparnos de que necesitamos ganancias, sino ya es más que todo embolatar el tiempo. El tomate es una planta herbácea, dicotiledónea y perenne, originaria de América Central y del norte y noroeste de Sudamérica. Su nombre proviene de la palabra azteca tomat. Los conquistadores españoles lo introdujeron en Europa, donde en un principio se usó como planta ornamental. Este tipo de cultivos es de poca acogida en el municipio de La Unión, aunque en varias zonas del municipio encontramos algunas hectáreas sembradas de este producto.
A ver, bueno, les voy a contar un poquito de la cuestión del cultivo del tomate. Esto no es que halague mucho, simplemente que uno cuando le gustan las cosas, pues le va buscando el modo. El cultivo del tomate es muy simple, es igual, igual es como sembrar cualquier cosa. Usted le pone cariño y recoge con amor. Aquí lo duro del tomate es el entable, el invernadero. Y si usted no lo siembra en invernadero, no le da nada. Ahí sí está perdiendo el tiempo tranquilamente, pues no le da nada. Primero que todo se hace el montaje, que son los invernaderos. Tiene que estar bien tapado, que no le entre frío. La cuestión enseguida, ya usted comienza, prepara el terreno como si fuera a sembrar cualquier cultivo. Siempre hemos conseguido las plántulas en unos viveros que hay por Marinilla. Y siembra uno las maticas de un mes más o menos de germinadas. Ya de ahí para adelante, ahí pueden mirar ustedes ya. Por ejemplo, este pequeño tiene 20 días, exactamente. Sigo con un cultivito que está más adelantadito, ese ya tiene 2 meses y medio, por ahí en 15 días comienza a producir. Y tengo en la parte de arriba otro que ya hace 15 días que me está produciendo. Entonces lo manejo así en escalita, como para uno tener con qué ir tomando por ahí gaseosita. Por lo regular, aquí me está dando por ahí más o menos a los 82, 85 días. Por lo regular. Eso depende mucho del clima. Hay en climas en donde el invernadero se sostenga más el calorcito, se puede dar más rápido, como en partes también que se puede demorar más, pero en este momento acá, por ahí más o menos a los 82, 85 días estoy comenzando la producción. Y más o menos si uno lo trata con cariño, con bastante abonito y bien sostenidito, de que no le dé mucha plaga, son más o menos por ahí 6 meses cogiendo. O sea que serían tres que, aproximadamente tres que comienza para dar y seguir cogiendo por ahí 9 meses el cultivo. Cogollero, hay diferentes cogolleros, pero aquí me está molestando mucho la misma palomilla, la guatemalteca, la que molesta a la papa. La misma está molestando mucho porque le hace un daño al fruto. Entonces enseguida ahí queda uno ya muerto, eso ya no sirve para nada. ¿Para qué Eso queda? son mentiras, eso de que evite la plaga no, eso simplemente es por uno darle como un clima diferente a la tierra, al cultivo. Pero eso de que evita la plaga, eso igual a la plaga le gusta el calor. Antes ahí se amaña más. No, pues eso de combatirlo sí ya tiene uno que pues ir ensayando, como puros ensayos de venenos unos y otros. Y consejos de agrónomos más que todo. Nuevamente, sí, después de, o sea, que usted ve que ya no le aguanta el cultivo, echarle abono o riego, ya arranca la planta y la deja que se seque un poquito ahí para que no le quede muy duro la sacada del invernadero. Luego saca todo el cultivo, lo que ha salido malo, y ya ahí comienza otra vez de nuevo con el terreno. La misma cosa, encala. Ahí sí ya tiene que encalar más fuertecito, echarle cositas más buenas para la segunda. Porque de por sí la primera es muy buena, pero ya la segunda siempre es más regular, ya tiene que meter más la mano al bolsillo con gasticos. Lo que pasa es que este cultivo, lo que es el tomate de aliño, es muy exigente en mano de obra. Entonces uno lo hace porque verdaderamente pues es lo de uno, o si uno no lo necesita como para estar mercando, que si usted lo necesita para comprar la comidita está muerto, porque en este momento no le alcanza ni para las cajas ni para el transporte. Entonces la gente eso no le gusta,
Por ejemplo, aquí usted viene y bueno, hoy tiene 10 cajas y se va con ellas, le valieron 100 mil pesos, no le alcanza pa la gaseosa. Entonces, a la gente aquí en la Unión, que son paperos o les gusta la hortensia o la fresa, ¿qué les va a gustar un cultivo de estos? No, no tienen como digámoslo así, como tiempo para perder con esto. Digámoslo así. Entonces, es un cultivo muy exigente en mano de obra. Si usted no lo tiene bien tenido, pierde el tiempo completamente. Yo ensayé aquí en La Unión, pero como que lo único en La Unión eran las legumbrerías. Y como les comentaba al principio, llega uno y está es jodido con ellos, porque si a alguien se le antoja, pues al precio que ellos quieran. Entonces, como la verdad, pues uno es desde dende es. Y yo busqué por Marinilla y en Marinilla me va muy bien, gracias a Dios, con el cultivo. Eso sí, tiene que tener el que vaya a cultivarlo, tiene que tener su transporte. Porque si va a pagar transporte, ahí sí que no hace nada. Entonces ya uno tiene su transporte para sacar lo que produce y listo, allá le va, ya tiene mucho a quien venderle. Ahí llega uno y hay 8 o 10 compradores para comprarle a uno el producto. En este momento tengo un comprador que me lo exige mejor que esté medio pintoncito, o sea, si está hecho, con que esté hecho y comenzando a pintar, con eso me lo recibe, porque si está muy maduro, ya no le gusta tanto. Igual lo compra, pero al comprador que tengo en este momento no le gusta maduro. Tiene que ser más bien pintón, porque son tomates que son para echarlos para lejitos, entonces para que allá lleguen buenos de consumir. Produciendo tengo 2.000 y para empezar por ahí en 15 días o 20 días, otras 2.000 y levantando así pequeñito tengo 2.000 también. O sea, el invernadero es de 6.000 matas y lo tengo partido en tres siembras, porque así va a tener uno tomate todo el tiempo. No tiene problemas que porque lo sacó todo junto y no logró precio, sino que ahí está uno peleando con el precio para que la una le dé para la otra. Igual he sido cultivador toda la vida. Como le comentaba al principio, el campo de Marinilla, yo cultivaba también tomate, eran otras formas de cultivar y otras semillas, todo eso, pero igual desde pequeño me ha gustado la agricultura. La verdad, sí, en Plata Blanca tengo forma de vivir en el pueblo, pero es que a mí el pueblo no me gusta. Me gusta el campo así no me dé nada. Entonces, igual digo que no me da nada, pero lo bueno es que uno aquí en el campo no sufre por nada. Si usted tiene gallinas, bueno, si tiene vacas, bueno, si tiene tomates, si tiene papas, si tiene maíz, si tiene frijoles, ¿qué necesita? No necesita nada. Hoy en día ya uno tiene todo a mano. Entonces, a mí más que todo me gusta mantener comida para la casa. Es más lo que el interés mío en la tierra es ese. Todos somos, sí, somos cuatro. Que son dos hijos, mi persona y mi esposa, y todos trabajamos por igual. Sí, nos ponemos digamos, como un sueldito y listo. Igual la comida entra de manos de todo y lo que nos da la tierra, entonces no tenemos problema de que tenemos que estar de pronto diciendo que estamos produciendo muy poquito o que nos está quedando muy poquita plata. No, igual. La tierra es tan linda que yo digo que todo el que la cultive no tiene por qué aguantar hambre. La gente que aguanta hambre es porque de verdad no les gusta trabajar y trabajar la tierra es uno de los mejores proyectos que puede tener uno. Sí, claro, lo mío es sembrar, o sea, mío es ser loco y sembrar. Yo me antojo de sembrar papas, siembro maíz, siembro frijol,
todo lo que yo tenga a mano lo siembro, o sea, y siempre les he dicho de que les he dicho a los patrones, no, el todo es que haya para comer y para que ustedes lleven, y si queda algo para vender, bueno, y si no, pues por lo menos tenemos para el gasto de la casa. Y además lo bueno de la agricultura es que no se pierde nada. Nosotros tenemos gallinas, tenemos vacas, entonces todo lo que sobra, todo se lo comen ellos, no tenemos problema pues con eso. La verdad en ese tema no me metería porque es que hoy en día con el cultivo que usted se meta siempre va a necesitar mucho principal. Entonces igual, el que siembra papa le va bien con la papa porque ha sido sembrador toda la vida, porque tiene su principal. El que siembra flores le va bien porque hace muchos tiempos que tiene el cultivo y ya está, pues, digamos, lo apropiado de él. Entonces, pero como para uno empezar en este momento, pues la verdad, siendo sincero, no aconsejaría nada.